Cada sexenio tiene su propio paradigma. La huella con la que el gobernante en turno pretende inmortalizar su nombre en la memoria colectiva de la historia. Y es que ya lo dice la canción. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor duele menos que el olvido. Todos prometen y a la mayoría se le recuerda justamente por sus promesas, especialmente por aquellas que no cumplieron. Como José López Portillo, que juró defender el peso como un perro, y que juró también que su gobierno sería solo administrar la abundancia basada en el petróleo. Luego llegó Miguel de la Madrid con su renovación moral que terminó con la rechifla en el Azteca, en la inauguración del Mundial de Fútbol del 86. Carlos Salinas propuso que hable México, pero los que hablaron fueron sus amigos, privilegiados con la privatización de las empresas del Estado. Cuando México quiso hablar, él respondió: ni los oigo ni los veo. Ernesto Zedillo prometió bienestar para tu familia, pero el error de diciembre del 94 y la devaluación del 95 le echaron a perder el guión. Para muchos priistas, cerró su sexenio como un traidor, porque no impidió que, a través de un fraude, el partidazo perdiera la presidencia. Vicente Fox vendió el paradigma del cambio. Adiós a las víboras prietas y a las tepocatas. 12 años después, Fox celebra el regreso del dinosaurio y se dice feliz. Felipe Calderón lo dijo bien claro: voy a ser el presidente del empleo. El final de la historia ya se conoce. Viene el 1 de diciembre y Enrique Peña Nieto podrá, ahora sí, demostrar que lo que firma lo cumple. Becas universales para adultos mayores y niños, computadoras, salud, justicia, seguridad, un estado renovado, combate a la pobreza, carreteras, policías profesionales, todo por escrito. Además, el mexiquense plantea ya la que podría ser la huella distintiva de su gestión: la transparencia y el combate a la corrupción. Por eso ha propuesto una reforma al IFAI, además de la obligación de los entes públicos de rendir cuentas claras. ¡Excelente! La duda es, ¿están incluidos los sindicatos, los gobernadores, los diputados y los senadores, la burocracia, los alcaldes, los policías, los partidos? Es decir, todos, incluidos los amigos que dice que no tiene. Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Es tiempo entonces de cruzar los dedos y no dejar que muera la esperanza. Creer es el primer paso. El tiempo dará la razón a quien la tenga. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.